Campanario de la iglesia de Skagen. Sí. Porque la iglesia debe estar por aquí abajo. Fue absorbida está por la arena. Enterrada por toda esta. Bueno, aquí ya no se ve porque hay mucha vegetación, pero por la arena. No, pero mira, tiene que ser la forma esta de los palos, es la forma. Puede ser. Sí, yo creo que está delimitando todos estos palitos que tienen aquí, pues la iglesia que está enterrada. Absorbida por la arena de las dunas, que está viva y va caminando de un lado para otro y la succión. Bueno, vamos a hacer una pequeña excursión dentro. Mira, por ahí se oye en murciélago. Ah, no, golondrina. Golondrina. Se escuchan las golondrinas aquí. Báltico. Pues
Skagen, donde se juntan las dos aguas, la de allá y la de allá. Derecha izquierda. Y no está mal, pero un montón de gente. Sí, y poquita. ¡Ay, qué mona! Bueno, vamos. Fantástico. A... Ahora que casi no hay nadie, estoy solamente ahí detrás. Mira qué guay. Mirando las bicis, ¿no? Y ahora esto. Caballos tan extraños. Miren, miren sus crines. ¡Ay, qué bonitos son! Oye. Nene. Anda. Bueno, pues aquí es donde hemos pasado la última noche, en estos mini shelter, concretamente en este. Ya está todo recogido. Ahí dentro. Y ahora mismo este espacio está bastante curioso. Es la población de Erm. Y ahora, porque cayó un pequeño chubasquillo antes, tenemos las trikes aquí, y ahí en esa mesita es donde vamos a almorzar. La última comida. ¿Cómo que la última? De este año, fuera, en un shelter, en la calle. Mira, mira, mira. Pues tenemos que comer, nos quedan unos cuantos días. Ahí una salsa de verduras con soja texturizada, con pasta. Nuestra última comida en la calle. Mañana ya estaremos en casa de nuestro one shower Jorgen y ya estaremos en... Tener otros quehaceres. Sí, en la ruta final. ¡Wow! Mi maravilloso cocinero particular. ¿Cómo bueno, lo quiero? ¡Cumamos! ¡Qué bobita! ¡Cómo bobita! No, coño. Hoy es nuestro último día del viaje. Today is our last day of the trip, of the journey. Toma ya. Esto no me lo esperaba. Traducción simultánea. 13 de septiembre de 2019. Yes. Dale. Vale, se acabó el viaje. Yes. Hasta lloro y todo. Último día que dormimos aparentemente en la calle. Coño, aparentemente no. Hoy llegamos a casa de Jorgen. No sabemos si pronunciamos Jorgen o Jorgen. Bueno, o no, Jorgen. No sé, yo le digo Jorgen. Y ya él nos hospeda hasta el lunes, que tomaremos el avión Madrid-Tenerife. Y se queda con las bicicletas durante el invierno. Bueno. Qué amor, qué amor. Yes. Traduce.
Winter. Yes. Payasito. Pues con alegría de volver a ver a los nuestros, con pena también de dejar la ruta, el viaje, otros países, pero bueno, seguiremos el año que viene. Continuaremos. Un break. El próximo año. Un break. El break, del, el break del winter. Por eso. ¿Qué más quiere? Nada más. Ahora, vamos a cortar y a repetirlo. Ahora le tengo que dejar salir. A ver, déjame salir. Qué repetir, se ha quedado. ¿Tú crees? ¿Sí? Ya, más natural. A mí como me hagas repetir, ya no quiero.